Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cocina de Ignacio, donde les voy a estar preparando algo bien sabroso. Aquí tengo la sartén. Voy a agregar 2 cucharadas de mantequilla aproximadamente. Le voy a agregar también un poquito de aceite para que no se nos queme la mantequilla. Y le voy a triturar 2 dientes de ajo. Miren, aquí están 2 dientitos de ajo. Si ustedes no tienen un triturador, no se preocupen, lo pueden picar finamente. No hay problema. Yo para más rápido lo estoy triturando. Se lo agregamos ahí. Ya a este punto van a amar hacer este guiso porque ya el ajo empieza a despedir su aroma riquísimo. Le vamos a agregar unas ramas de romero fresco, bien picadito. Miren. Le vamos a agregar, aquí tengo papas con todo y piel. Estas, de la manera que yo las hago, pongo agua a hervir con sal. Las pico así, en pedacitos grandecitos, con todo y piel bien lavadas y desinfectadas. Y las paso por agua hirviendo como 5 minutos aproximadamente. Las estilo perfectamente bien. Y es cuando vengo y se las agrego aquí. Así que se las vamos a agregar aquí. Van a ver que cuando lo hagan les va a fascinar esto, ¿eh? Entonces queremos cocinar las papas para que agarren ese sabor de ajo y romero muy rico. Ahí lo vamos a dejar a que se cocinen por un ladito del ajo y el romero. Esta receta de papas con romero y ajo ya la tengo en el canal. Les puedo dejar el link en el primer comentario para que las hagan para en la mañana. Es así, puras papas con ajo y romero. Quedan increíblemente sabrosas. Vean qué rico. Muchas gracias a todos los que se están uniendo, bienvenidos, espero disfruten esta comida cuando la hagan, ya sean sus guapas que les cocinen a toda la familia, o hay guapos que también le cocinan a la familia, ¿eh? Eso me fascina, que ellos también cooperen. Le voy a agregar, esta es una cebollita cambray, la partí así como en gajitos, le di como 8 gajitos, así que se lo voy a agregar a este punto para que vaya agarrando un poquito más de sabor. Vean qué rico. Esto sí es de Dios, ¿eh? Vean cómo van las papas, van quedando doraditas ricas. Y yo les recomiendo que usen la piel bien lavada, bien desinfectada y usen la piel porque es más, eso nos ayuda bastante, créanme. Le voy a agregar un jitomate picado en cubos. Esto le va a dar un buen sabor, riquísimo. Ahí lo voy a dejar. Y le voy a agregar sal y pimienta. Esto va a ser al gusto. A mí me encanta la pimienta. Si se habían dado cuenta. Miren qué sabroso se ve esto, madre mía. Y así como se ve, sabe, ¿eh? Queda muy, muy rico. Muy bien. Le damos aproximadamente otro minutito a que el jitomate se incorpore perfectamente bien.
Y lo que sigue va a ser esto, miren. Nos aseguramos que la papa esté bien en la parte de abajo. Y lo que hacemos enseguida, vamos a agregar los huevos. Aquí tengo 3 huevos, nada más voy a hacer ahorita. Ustedes pueden hacer una cantidad grande para toda la familia y van a poner los huevos justo aquí. Los van a poner así. Lo van a poner el otro por aquí. Que no se vaya a romper la yema, eso es bien importante. Y ponen el otro por aquí. Que no vayan juntos, porque si no se puede desbaratar la yema. Los vamos a dejar ahí, le ponemos un poquito de sal a la yema, un poquito de pimienta. Créanme que este desayuno es muy completo, o este brunch, para comerlo como a esta hora. Y ahí lo vamos a dejar. Si es posible, hay que taparlo para que se cocine el huevo más rápido con el vaporcito. Y hay personas que la yema les gusta que no esté muy cocida. A mí me gusta término medio, me gusta que todavía esté suavecita por dentro, que esté aguadita un poquito. Así que ya eso es, depende del gusto de ustedes. Si les gusta bien cocinada, obviamente la dejan tapada por más tiempo. Pero ahí prácticamente ya está la receta. Al motor, para seguir aquí. Vean cómo ya se está poniendo el huevo. ¿Sí ven? Hay personas que ya a esas alturas lo dejarían ahí. Hay personas que lo van a dejar más cocinada la yema. Yo ya lo voy a dejar así. Entonces, vean qué sabroso. Ya le voy a quitar la tapadera porque ya no quiero que se cocine la yema. Y vean que tapadito suelta un poco del vapor y se pone jugosito por abajo. Queda increíble. Así que la receta ya quedó. Espero que les guste cuando la hagan. Espero que les haya gustado mi en vivo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. De verdad que les agradezco. No olviden compartirlo. Regálenme un me gusta antes que se vayan. Y pues bueno, cuando la hagan, que la disfruten muchísimo. Quiéranse mucho y recuerden que la comida sabe mejor cuando cocinamos con amor. Así que siempre pónganle ese ingrediente principal que es el corazón. Y su familia lo va a notar inmediatamente. Les mando un beso. ¡Mua! Cuídense mucho. Los quiero. Hasta pronto.